Buenas noches, amigos, y bienvenidos a la cuarta ronda de la Fanny Cup, que en esta ocasión se desplaza a Alemania al circuito de Lausitzring, que vamos en su versión corta, en su versión short, y en la que hoy se va a disputar, pues eso, la cuarta ronda de esta Fanny Cup. Esperamos que os guste, hombre. Vamos a Rubén, bienvenido, siempre fiel. Macho, eres el primero. Da gusto tener espectadores como tú. Y nada, pues como os decía, cuarta prueba. Ya hemos pasado el Ecuador del campeonato. Y ahora aún quedan unos minutillos de quali, que ya vemos que están ahí los pilotos, bueno, pues en esa toma de contacto inicial. Vemos ahí a Luis Peixoto, que ya ha marcado un tiempo de 1:25 pero eso se puede bajar. Hemos visto en las leaderboard hasta 1:24.9, 1:24.8, o sea que ahí hay margen de mejora bastante, la verdad. De momento tenemos 18 pilotos en pista. Vamos a ir viendo si van entrando más pilotos. Recordar que está la inscripción llena. Aunque bueno, aunque luego eso no se refleja luego en carrera, luego al final de los 32 del tope, pues han estado, la semana pasada fueron 26, 27, que es la verdad muy, muy, muy buena plantilla, parrilla, perdón. Y bueno, pues nada, si queréis vamos a ver cómo está el tema de tiempos. Epa, ups. Todo negro. Vale. Y ahí tenéis, eso es lo que tenemos ahora mismo en leaderboard. Y como os decía, pues tenemos precisamente casi todos los que ves aquí en leaderboard. Bueno, casi todos, no todos, absolutamente. Estos 10 pilotos están inscritos en esta Fanny Cup. Y como veis, pues el argentino terminando, pues tiene ese tiempo de 1:24.882. Y nada, muy, muy cerquita, menos de media décima, Raúl Racoyote. Y también, nada, menos de una décima, Rob. Y bueno, también veis a Diego Troitas ya en 1:25.2, Jorge Hernández en 1:25.3, casi 4, Peixoto en 1:25.6, que bueno, que el tiempo que está marcando ahora es 1:25.7, o sea que él está más o menos en su tiempo. Rafa Dinicu, que debutó en esta Fanny la semana pasada en Monza, 1:26.1. El portugués Nunes, 1:27.49, casi 5, y Marcos García, 1:27.6, y nada, muy cerquita también. José María Villegas de Goma Quemada, un saludo por aquí, por cierto, para nuestros amigos de Club Goma Quemada. Y bueno, pues ya vemos por dónde pueden ir un poco, ¿no? Los tiempos. Vamos a ver si de momento siguen 18 pilotos. Tenemos ahora mismo, bueno, ha marcado vuelta rápida ahora con 1:25.6 Rob. Más o menos sobre el tiempo que él tenía, 1:24.9, casi 1:25, o sea que Rob todavía podría bajar un poquito más. Hombre, bienvenido a Bauer. ¿Qué opinas de la BMW GT3? Dice Rambete. Hombre, pues que mola mucho, mola mucho. Yo, si los viernes por la noche no tenéis nada que hacer, yo os diría que os apuntéis a la Open. Ahora, luego pondré algo de información, bueno, y para que veáis el. Bueno, lo podemos poner ya, qué narices. Vamos a poner información sobre la nueva Open. Vamos a ver si encuentro los botones. Catacatán. Vale, ahí tenéis la información de la nueva Open. Empezará dentro de 2 semanas, el 14 de mayo. Pero la semana que viene tenemos la prueba de test, ¿vale? Bueno,
Eso, Rubén, es culpa vuestra. ¿Subís el nivel, macho? No, no es una. Realmente es el concepto inicialmente, la OpenSea nace como copa de entrada. ¿Corre Machuca? Ojalá, tío. O sea, Machuca lo tenemos ya prácticamente aterrizado. Le falta. Fran, si me ves, cómprate ya el monitor. Le falta el monitor, ya está en su nueva casa instalado. Ya vuelve a ser persona. Y vamos, yo espero que dentro de poco le tengamos. Bueno. Al turrón, pues eso, la nueva Open, aquí la tenéis, con los BMW M6 de GT3, formato 40 minutos, setup fixed, combustible por 2, desgaste por 4, 40 puntos de incidentes y un mínimo de 75 de reputación. Y ahí tenéis el calendario: Hockenheim, Race Room, Raceway, Suzuka, Sandboard, Portimão y Sepang. Y el test en Laguna Seca, ¿vale? Echadle un ojo, ya sabéis el procedimiento de siempre. Inscribiros en SR Leaks y después vais al Discord de Race Room Spain y os inscribís. Y nada, viernes a las 10:30, o sea que yo, para mí, esto es un. Me parece súper chulo, ¿eh? Con este coche que además mola mucho y que dentro de los GT3, pues como dice Rubén, que al ser una Open, bueno, pues no es el. No es de los más complicados y yo creo que es asequible. Bueno, aún quedan 2 minutos de prácticas. Vamos a volver a carrera, a circuito. De momento sigue 18 pilotos en pista, no entra nadie más. Recordar que pueden entrar hasta durante la quali. Yo empecé a reír en febrero y soy rookie todavía. Joder, pues Rubén, tú para ser rookie se te da bien, ¿eh? Te da bien, tiene. Sí. Bueno, pues como decía, pues en pista tenemos ya a Rob, a Tony Santa Clara, actual líder del campeonato. Luego repasaremos la clase. A Pisciotto, Racoyote, JC Camaño, a los italianos Mucchietto y De Luca, a Pedro Ramos, a Oliver García, de Canarias, José María Villegas, de Guadalquemada, como decía, el portugués Nunes, también a Grigore Onichse, al bosnio Benjamín Chicak, a Marco Fernández, a Diego Troitas, de Galician Team. A Luis Artiles, también del Team Canarias, Guillem Llorca y Jorge Hernández. De momento estos 18 pilotos son los que están ya dentro. Muchas horas de juego de conducción, previamente con mando. Bueno, por ahí se empieza, ¿no? Todos hemos empezado un poquito por ahí. Bienvenidos, uy, buena mala gente. Bienvenido Tinker Talan, Half y Max Cervo, Max Cervin. Y bueno, pues ya queda menos para que termine esta práctica, que empiecen las hostilidades, porque esto de momento estamos deseando que empiece. Bueno, acaba de entrar al server Chermi, Ezequiel Cherminando, de Virtual Racing Girona, segundo en el campeonato y que bueno, que se está mostrando como dominador absoluto de Stefani en la primera manga, pero en la segunda siempre tiene un poco, no, tiene un poco de mala suerte. Y acaba llevándose el gato al agua el gran Tony Santa Clara, que está, la verdad, que en este campeonato bastante 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 fino, bastante fino. Así que bueno, pues eso, vamos a ver si Chermi puede hacer una segunda manga a la altura de la primera, que se apriete la cosa por arriba en la clasificación general y que se empiece a poner un poco nervioso Tony, porque Tony Santa Clara, la verdad que, joder, macho. No es que lo esté teniendo fácil, pero vaya. Se la está llevando de calle, se la está llevando de calle de momento. Y bueno. Bueno, señores, pues lo dicho, se acaba la práctica, salimos a quali, 15 minutos y se pone la cosa seria. Vamos a ver, de momento tenemos ahí en pista al italiano Matteo Mucchietto, que la verdad que nos está regalando unas luchas espectaculares todos los jueves. Con Tony Santa Clara, Tony tiene que estar ya hasta el gorro de este italiano, pero bueno, la verdad que nos han regalado muy buenas luchas. Bueno, pues casi todo el mundo en pista.
Creo que está todavía en box Chermi, todavía no ha salido. Y el italiano Onyx tampoco ha salido. Pero bueno, todos los demás están ya. Oliver García tampoco, por lo que veo, pero todos los demás están en pista. Ahí tenemos al gran Tony. Vamos a acompañar. A ver cómo evoluciona Tony. Que como os digo, pues eso, líder provisional del campeonato, transcurridas tres pruebas. Como decía, ya hemos pasado pues el Ecuador, ¿no? De este campeonato. Ya estamos en la cuarta prueba. La semana que viene ya nos vamos a Watkins Glen y a la siguiente ya fin de fiesta en Macao. Esa puede ser espectacular. Esa puede estar fina, fina esa carrera. Vamos a ver. Bueno, pues Tony va a empezar su vuelta. Vamos a acompañarle. Ahí vemos el interior del Audi TTRS VLN del gran Tony Santa Clara, del Ultra Manager Cacahuete Team, Oreca. Como veis, por este circuito, si no lo conocéis, tiene una toda esta zona inicial muy revirada, luego esta larga recta que ahora se abre hacia la izquierda con la curva que sabiamente nuestro admirado Modes bautizó como la curva freestyle, nadie la hace igual. Bueno, vamos ya, vamos a cerrar el primer sector con 20, con 27.4 y ya nos vamos a terminar esta recta que cierra el segundo sector, 55, 50.55, perdón. Y ya estamos prácticamente en la parte de atrás de la recta. Giro a derecha. Luego está otra horquilla a izquierdas. Y ya nos dirigimos hacia recta de meta. Como veis, una recta amplísima, súper ancha. Aquí no va a haber problemas para adelantar en la salida de la curva. Y vamos a ver qué primer tiempo marca Tony. Bienvenido Raúl. Bienvenido Kovac. Y marca 1.26.5. Bah, eso todavía, eso es muy mejorable. Eso es muy mejorable. Vemos que Diego Troitas de Galician Team ya ha marcado 1.25.5. Eso ya hemos visto. Rob ya ha bajado de 25, 24.9. Esto se acerca a esos tiempos que hemos visto en Leaderboard. Peixoto acaba de marcar 1.25.3. Vamos a ver, Chermi. ¿Qué pasa con Chermi? Vamos a ver, terminando, cómo se desenvuelve en esta primera vuelta. Va a pasar por meta. Vamos a ver en cuánto para el crono. 1.25.1. 1.25.2, casi 1.77. Segunda posición, a más de 2 décimas y media de Rob. Pero vamos, eso lo hemos visto ya digo, en Leaderboard. Y Chermi puede recortar perfectamente esas 2 décimas. Bueno. Siguen 18 en el server, parece que hoy nos vamos a quedar un poco más en familia. Bueno, vamos aquí a enfocar a Guillem. Como veis, esta skin la verdad que se repite mucho y es que normal, porque tiene toques naranjas y eso siempre ayuda. Bueno, viene mejorando su tiempo Guillem. Ha marcado 1.27.8, alejado de la pole, pero bueno, el objetivo muchas veces de los pilotos que debutan familiarizarse, hacerlo lo mejor posible, no tener problemas y disfrutar mucho, ¿no? Y porque ya habéis visto en todas estas carreras anteriores que hay luchas por todas partes, no solamente en la zona de arriba, y se puede disfrutar grandemente de una buena carrera. Bueno, aquí vemos, uff, madre mía, cómo le ha pasado, no sé quién era, pero la pasa como un avión. Vamos a ver, JC Camaño de Galician Team, compañero de Diego Troitas. Aquí le vemos afrontando el cierre del primer sector. Aquí tenemos 1.27.8 a más de casi 9 décimas de ese tiempo de Rob de 1.24.909. Ahí tenemos a Camaño, vamos a seguirle, a ver si le traemos suerte al piloto gallego. Recordar que el segundo sector estará por 55 más o menos. Termina la recta. No, perdón, 50. 55.5.
51 para Camaño. Bueno, va a entrar la zona revirada del final. Ahí tenemos esta skin. No sé si es la que llevaba antes o la ha cambiado, pero muy bonita también, por cierto. Bueno, hace la horquilla. Bueno, y ahí está entrando ya a zona, a la zona de meta. Y vamos a ver en cuánto para el tiempo Camaño. Ahora que es, de momento es P16. ¿Qué tiempo hace? 1.27.2. Eso se aupa hasta la 13ª posición. Bienvenido Artiles. Bienvenido Luis. Bueno. Pues nada, como decimos, siguen esos 18 pilotos en parrilla. Cuando queda ya transcurrido un poco más o menos casi la mitad de esta quali. Aún yo quiero ver más salsita. Yo creo que por arriba se tienen que apretar las cosas. Aunque Peixoto la verdad que está mejorando. Ya está en 1.25.25. Muy buen resultado para el piloto gallego. Y Chermi, de momento parece que ha anulado el tiempo, ¿no? No le vemos ahí marcando tiempo. Gregory Nietzsche, que estaba 15º, ¿qué tiempo hace? Para el sector, nada. No ha marcado tiempo. Guillem sigue 18º. Viene mejorando sus propios tiempos. Vamos a ver si puede. Tiene muy... La verdad que está empatado, ¿no? Con Marco Fernández, parece, según indica. Pues ahí la torre de clasificación que tenéis a la izquierda. 2.79 los dos. Me parece muy extraño tanta precisión, pero bueno, lo que marca la torre. Bueno, vamos a ver si es capaz de mejorar ese tiempo y adelantar. Sí, señor. Muy bien por Guillem. Ha hecho ahí un buen recorte, casi 8 décimas, 1.26.9. Se aupa hasta la 14ª posición. Tony Santa Clara poco a poco va subiendo. Ya está P6. Vamos a ver cómo cierra este primer sector Tony. Bueno, muy cerquita del mejor tiempo, 8 milésimas. Aquí en la Freestyle, abriendo el segundo sector. Bienvenido, Sirrelu. Ponte cómodo, que llegas a tiempo. Estamos en quali y dentro de nada empieza la carrera. Vamos a ver dónde, qué tiempo marca, pero segundo sector. 49.8, dos decimitas por detrás del mejor tiempo, pero bueno, suficiente, ¿no? Para ascender unas cuantas posiciones. Bueno, y ahora la curva a derechas, nos dirigimos hacia la horquilla final, recta de meta. Y vamos a acompañar, vamos a subir al cockpit con Tony. A ver si le traemos suerte al Ultra Manager. Y para el tiempo 1.25.4 ha subido un puesto. Bueno, no mucho, pero bueno, muy bien por Tony. Bueno, Chermi ya vemos que se ha hecho con la pole provisional. 1.24.873. Efectivamente, estos son los tiempos que había marcado el piloto argentino, el líder Board, durante la semana. Y nada, por 36 centésimas le ha levantado esta pole de momento a Rob, que bueno, lo vemos ahí evolucionando, que va a hacer un nuevo intento. Bueno, quedan 5 minutos y medio, perfectamente dos vueltas, ¿por qué no tres? Se pueden dar todavía. Vamos a ver si Rob es capaz de mejorar estos tiempos. Vamos a ver. Pues nada, 1.24.909. No mejora su propio tiempo. Sigue a la misma distancia. Ah, hombre, Jordi. Jordi Audet. Otro fiel del canal. Bienvenido. Ponte cómodo. Nada. Quedan 5 minutitos de quali. Tenemos ahí en pole, por supuesto, al gran Chermi. De Virtual Racing Girona. Un saludo para aquí, desde aquí, para los amigos de Virtual Racing Girona. Vemos que acá se ha acabado de upar a la 4ª posición Pedro Ramos, con un tiempo de 1.25.3. Se está apretando mucho, ¿no? Del tercero al sexto, séptimo. Están todos ahí en dos decimitas.
hasta el séptimo, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? Entre Peixoto y Diego Troitas hay 2 décimas. Es nada. Hoy hay votaciones, claro, ahora las pondremos. Ahora las pondremos las votaciones. Si os gustan, pues os daremos votaciones. Además, hoy como no hay, ha habido un poquito de baja en los pilotos, faltan algunos pilotos, pues los iremos. Hoy van a poder estar todos, me parece a mí. De hecho, estoy preparando la lista para que estén todos y podáis votar a quién creéis que va a ser vuestro, es el mejor piloto hoy, ¿no? Vamos a ver. Echo de menos a mi tocayo Enrique González. Pero bueno. Nankitov, bienvenido. Y Jason55, también bienvenido. Vamos a ver quién me falta. Oniche. Bueno, Oniche no lo vamos a poner. Pues si me falta alguno, Jorge Hernández. Me falta. Lo añadimos. Pero ya estarían todos. Bueno. Vamos a preparar aquí la encuesta para la ponemos en cuanto empiece la carrera. Y bueno, pues ahí tenéis terminando pole provisional cuando quedan 2 minutos. Seguido muy muy cerquita por Rob Rob de zona de carreras y el cacahuete Peixoto cerraría ese podio inicial virtual. Cuarta posición para Pedro Ramos, Raúl Coyote allá a media o décima. Tony Santacara sexto, ha vuelto a perder la quinta posición Tony. Diego Troitas de Galician Team también a media décima. Y ya más distanciado Jorge Hernández. Y a más de un segundo pues ya tenemos a Nunes, Alessandro De Luca y Mateo Mucchietto. Se me hace muy extraño ver a Mateo Mucchietto tan atrás. Igual es que no ha entrenado lo suficiente este combo. Ojo que Chesmi viene, ha marcado el mejor tiempo en el primer sector, viene en morado, aunque en el segundo no tanto. Vamos a ver si es capaz de batir su propia marca. Que recordamos 1:24.8. Vamos a ver, Chesmi. Bueno, pues sí, señor. Ha bajado, bueno, ha bajado el segundo sector, pero no ha sido suficiente. Buenas noches, Oliver García, del Team Canarias. Dice Jason Willy, gas al ferro. Claro que sí, gas a tope. Hay que pisar la tabla. Bueno, pues 1 minutito y medio. Estas son las últimas posibilidades ya para todos de marcar de mejorar sus tiempos. Vemos a Peixoto que está intentando hacer lo propio. De momento no lo consigue, pero bueno, conserva esa tercera posición. José María Villegas, P17, también va a cerrar vuelta. Recordar que tiene un tiempo de 1:27.5. Vamos a ver, Villegas, si es capaz de mejorar. Y así lo hace. 1:26.5 ahora. Bueno, pero se mantiene en la misma posición. Y bueno, pues ya los pilotos pues terminando, ¿no? Sus últimos metros. Aquí vemos a Pedro Ramos que ostenta la cuarta posición. Vamos a ver, Pedro. Aquí le tenemos. A ver si le da tiempo a llegar. 34 segundos. Yo creo que sí. A ver si Pedro. Bueno, pues no, no le da tiempo. Ahí tenéis. Pues mira, suerte. Suerte para ti también, Oliver, y a todos los pilotos. Bueno, pues pole para Chermi con 1:24.8. Segunda posición, Rob. Tercero, Peixoto. Cuarto, Pedro Ramos. Quinto, Coyote. Sexto, el Ultra Manager, Tony Santacrela. Séptimo, Diego Troitas. Jorge Hernández, octavo. Noveno, Mateo Mucchietto. Décimo, Nunes. De Luca, un décimo. P12, Camaño. Décimo tercero, Oliver García. José María Villegas, a continuación. Benjamín Chica, décimo quinto. Décimo sexto, Guillem Yorca. Oniche, décimo séptimo. Y cierra en décimo octava posición, Marco Fernández. Pues estos son los 18 pilotos que hoy van a disputar esta cuarta ronda en Lausitzring, como recuerdo que en su versión short. Y bueno, pues vamos a aprovechar si os parece que el warm up repasamos la clasificación del campeonato. Vamos a prepararla en un segundito y a continuación pues
os ponemos si queréis la encuesta. Bueno, pues ahí veis, transcurridas tres pruebas, líder y con casi con 29 puntos. Es Tony Santa Clara, desde luego el ganador de por definición de las segundas mangas. Le sigue Ezequiel terminando con 118, que es por definición el ganador de las primeras mangas, pero con muy mala suerte en la segunda, aunque ya la semana pasada ya fue algo más normal. Tercero, Alejandro Tomeno, que hoy no está con nosotros. Cuarto, Alessandro De Luca, 84 puntos, con 70 Pedro Ramos. Diego Troitas, sexto, muy cerquita de Pedro, a 5 puntos Raúl Racoyote. Octavo sería Rob. El Cacahuete Peixoto, noveno, con 56 puntos, con 53 top 10 lo cerraría Mateo Mucchietto. Rubén Márquez, 44 puntos. Pedro Plaza, decimotercera posición, con 41. El Bonio Chicac, con 37 en P14. P15 para Camaño, con 33. Y ya más distanciado, Marcos García, con 16. A continuación, bastante más distanciados ya, con menos puntos, Xavi López, Enrique González, Sumera Villegas, Rafa Dinicu, sería top 20. A continuación, Subirats, Luis Artiles, Rasta Racing, el francés Martot, Sergio Núñez, Gregorio Nietzsche, Felipe Farinaki, Oliver García, Paco Dones, Ángel Carrillo y Guillem Yorca. Bueno, pues esta es la clasificación y, como os decía, este es lo que nos queda de calendario. La semana que viene transcurrirá Stefani en Watkins Glen, bueno, este circuito que se ha incorporado recientemente a Race Room, que me parece espectacular. Y la última prueba, cómo no, en Macao. Yo creo que puede ser una gran carrera y muy divertida si los pilotos saben tomárselo así. Bueno, volvemos a pista. Quedan 36 segundos. Y vamos a poner la encuesta. Vamos a ver nuestra encuesta. Petición. Vamos a ver. Pues ahí tenéis. Ahí tenéis la encuesta. La vamos a ir poniendo a lo largo de toda la retransmisión para que votéis a vuestro piloto favorito, al piloto que creáis que se merece el título de piloto del día, al más rápido, al que haga los más espectaculares, los adelantos más espectaculares, al que, no sé, al que haga la mayor remontada, al que haga los mejores paralelos, al más limpio, a quien queráis. Vemos que ya Rubén ha votado. Muy bien. Y como veis, para votar, hace como Rubén. Signo de admiración, voto, espacio y el número que tiene a la izquierda cada nombre. ¿Qué queréis votar? Siempre Tony, joder, pues yo también. Yo no voto porque está feo. Pero sí, aunque también tengo que reconocer que me tira mucho Chermi. Pero bueno, se viene de salida. Luego ponemos otra vez la encuesta. Y vamos a ver cómo salen estos pilotos. Seguro que vamos, que como cohetes. 30 segundos tienen la culpa. Cuenta atrás. Yo creo que estarán ya todos posicionados en parrilla. Sí. A ver, 18, justo. Lo contaba así rápido. 20 segunditos y venga, que queremos ya salsa. Recordar que la pole la tiene Chermi y segundo es Rob de zona de carreras. Y vamos a ver, luces rojas y esto empieza... Ya, hombre, ya. Ahí estamos, venga, vamos. Bueno, vemos, hay pilotos por detrás abriéndose. La verdad que esta pista es ancha, no tiene por qué haber ningún problema. Bueno, vemos ahí por detrás los primeros ataques. Pedro Ramos se ha hecho con la segunda posición. Rob ha caído hasta la cuarta. Peixoto mantiene la tercera. Tony Santa Clara ya es... Bueno, se la acaba de levantar su compañero de equipo. Tony Santa Clara ya es tercero. Bueno, lo de Tony es mucho. Peixoto ya ha caído hasta la sexta. Ojo ahí. ¿Quién tenemos aquí? Pues, joder, Guillem, no me digas. Vamos a ver qué dice Race Control. Uf. Pues ha habido varios implicados. Pues esto es un circuito ancho. Vamos a ver, chicos, calma. Acaba de empezar la primera manga. Ya sabéis, 20 minutos. Y luego la segunda son 30 minutos con parrilla invertida para
los 10 primeros y que yo creo que está, la verdad, que dando bastante buen resultado. El jamonero tiene el café. No sé. Bueno, vamos a ver. Todos hemos sido novatos. Y bueno, mientras vayamos aprendiendo y mejorando, pues todo está bien. Bueno, pues por detrás aquí vemos la lucha entre Coyote y Peixoto. Muy cerquita también Diego Troitas. Madre mía. De momento Coyote viene recortando milésima a milésima a Peixoto. Pero no va a ser suficiente para en esta primera curva meterle el coche. Ojo que por detrás también están los italianos persiguiendo a Troitas. Raúl Coyote sigue ahí muy, 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 muy pegadito a rebufo de Luis. A ver la partida con tranquilidad, a ver qué pasa la segunda. Bueno, pues una pena, Guillem. Vamos a ver si Palmazo me bat novatada. Joder. Bueno, dice Rubén, qué desaprovechado está este circuito sin el layout oval. Ah, pues sí, vamos a ver si Race Room, visto el éxito que está teniendo el oval de Daytona que metieron, la verdad que ya que llevará un año, ¿no? Joder, yo creo que se podrían animar a meter más otros circuitos ovales, ¿no? O triovales, que sería más bien en este caso. Ya, yo creo que puede dar mucho juego y hacer cosas diferentes, ¿no? Imagínate un campeonato de esto así más rutero, pues meter un oval, bueno, pues sería diferente, sería divertido. Y bueno, pues vamos a repasar un poquito cómo está la clasificación. Y como dice Guillén, a ver si es la segunda. Está la cosa más tranquila, va la cosa mejor. Bueno, por Guillén, como comentaba, no ha terminado. Marco Fernández también. Uff, ostras, cómo va. De momento no le marca daños de motor ni nada. P16 para Onichi, el italiano. Ahí tenemos a JC Camaño, decimoquinta posición. Jorge Hernández, que ahí le vemos en lucha ahora mismo con José María Villegas. 13 y 14 respectivamente. Bueno, pues José María Villegas, 13, 12. Benjamín Chicac. Oliver García, del Team Canarias. Ahí le tenemos. P11. Sergio Nunes, cerrará el top 10. También vemos que lleva un impacto bastante potente en el morro. A Nunes sí que le marca daños de aerodinámica frontal. No sé hasta qué punto eso le puede perjudicar en su. Bueno, es que no lleva el paragolpe delantero. No sé cuánto le puede perjudicar en su ritmo. Alessandro De Luca, el italiano P9. Su compatriota Mateo Mucchietto sería octavo. Diego Troitas, P7. A la persecución y a la caza y captura de Coyote, que sería 6. Peixoto, P5. Pues un poco ahí aguantando a todo este personal que lleva detrás. Rob, cuarta posición. Recordad que salía segundo. Tony Santa Clara, tercera posición, ya apuntando maneras de lo que del resultado que puede obtener Tony. Pedro Ramos en P2, también, bueno, es resultado de Pedro. Y Chermi, pues como siempre, pues ahí lo tenéis, al piloto de Virtual Racing Girona, primero, 1,9, casi 2 segundos. Y nada, si nada lo impide, si la meteorología no lo impide, pues tiene pinta que esto va a ser otro paseo militar de Cherminando. Bueno, vamos a poner de nuevo la encuesta. Ahí tenéis para votar. Bauer, vótame. ¿Quién crees que va a ser el piloto del día, el mejor piloto hoy? Visto lo visto, aún queda mucho porque queda la segunda manga. Si queréis, pues votamos más adelante. La verdad que a lo mejor es un poquito pronto ahora, pero bueno, ya sabéis. Sin una admiración, vote, espacio. Y el número. Si queréis votar a Oliver García, pues sin admiración, vote espacio 13. O si queréis votar a, no sé, a ver a quién tengo aquí, a Marcos Fernández, pues sin admiración, vote espacio 11. Bueno, no está Tomeno. Es que no está porque no está corriendo. No se ha presentado. Ha hecho un no show. Pero Bauer, tienes que votar.
Tienes que votar. Si quieres, no votes ahora. Vota si quieres más adelante. Vamos a quitar la encuesta. Pero sí, han fallado bastante pilotos hoy. Y bueno, pues de momento, lucha por detrás, más adelante. Pues vale, perfecto. Es lo lógico, por otra parte. Bueno, pues ahí tenemos Camaño y Villegas, Troitas y Raúl Coyote. Aquí lo vemos luchando. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ahí. ¿Qué ha pasado? Se ha salido Troitas, parece. Sí, vamos a ver si podemos. A ver si lo hemos pillado en la repetición. Vamos a ver, ahí tenemos a Camaño y Villegas. Luego cambiamos las cámaras. Vamos a ver. Aquí estaba Troitas que iba adelante. Hacía paralelo ahí con Coyote y como veíamos, pues se iba por lo verde Troitas. Bueno, pues Coyote que se ha despegado un poquito de Diego, va poniendo distancia de por medio. Y siguiente parada, su compañero de equipo en zona de carreras, un Rob Rob. Y por detrás, pues aquí tenemos este grupito también, con muchas luchas. A Sergio Nunes, Oliver García y Benjamín Chica. Ahí lo veis a los tres. Apenas décima y media entre ellos. Paralelo al canto. Vamos a ver ahí. Aguanta Nunes. Oliver García acaba de adelantar. A Nunes, contacto ahí. Eso hay que verlo. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Bueno, Oliver García. Pues la verdad que se ha visto perjudicado. Vamos a ver la repetición. Aquí veamos cómo iban los tres pilotos. Pues eso, muy, muy, muy juntos. Como en la primera curva ahí intentaba adelantar a Nunes. Y aquí a continuación adelantaba, pero ahí no sé si Nunes. No sé, eso habría que verlo. Vamos a ver si se presenta reclamación. Es un movimiento un poco extraño, un poco feo tal vez. Bienvenido, David Dones, 95. Bueno, vemos contactos entre Nunes y Chicac. Nunes, la verdad que está siendo un poco duro, vamos a decir. Le vemos ahí en todas las peleas. Pero bueno, de momento, Chicac, después de esa lucha se despega. Recordar que cada contacto cuenta, ¿eh? Que al final hay un límite de 30 puntos. Y que ojo, ¿eh? Que ojo que te vas fuera. Si superas el límite, que entre off tracks y contactos es muy fácil llegar si no se pone la debida atención. Bueno, pues ahí tenemos a Chicac. Allá a medio segundito el portugués. Y vamos a ver aquí por aquí. Coyote, que está siendo cazado el coyote por el correcaminos, por Rob Rob. Ya digo, compañeros de equipo en zonas de carreras. Dos decimitas, están en el segundo sector ahora mismo. Se van a dirigir, pues eso, hacia la recta de este segundo área del trazado. Tres decimitas. No es nada, vamos a ver si Rob es capaz de poner nervioso a su compi. Aunque parece que Coyote está aguantando muy bien, ¿no? La presión. Se dirigen hacia la última curva, recta de meta. Vamos a subirnos en el coche de Rob. Le tenemos seis décimas. Vemos que en este último sector, pues Raúl le ha podido meter algo más de ventaja a su compañero de equipo. Y por detrás tenemos a Villegas con Oliver García. Oliver García que ha sido perjudicado en esa maniobra con Nunes. Una pena para el piloto canario. Vamos a ver si puede, bueno, pues remontar un poco cuando estamos más o menos a mitad de esta primera manga. Y si no, pues bueno, que le deseamos también suerte para la segunda. Bueno, de momento por aquí la cosa más tranquila. Y ojo, aunque sigue la persecución entre Rob y Coyote, pues vemos que, a ver,
Vemos que Raúl se está acercando muchísimo a Luis Peixoto. Ojo, ojo, ojo. Ahí vemos la distancia. Esas 4 o 5 decimitas. Así que Raúl está ahora mismo como en un sándwich. Un poco luchando por cazar a Luis, pero también luchando por no ser cazado por Rob, por su compañero de equipo. Vamos aquí con la última horquilla. Ahí tenemos a los tres, medio de segundito. Nada, aquí parece que va a estar complicado que le meta el cazo Raúl a Luis aquí a la salida de la recta, a la entrada de la primera curva. Bueno, de momento, bueno, aunque sigue ahí manteniendo la distancia. Y Rob, pues sigue ahí esas seis décimas. Vamos a ver quién por detrás, porque Jorge Hernández está ahí en paralelo con Benjamín Chicak, con el bosnio. Jorge, yo creo que estaba más arriba, no lo tengo muy fichado en esta carrera. Y bueno, pues todas las luchas de momento no están siendo pues fructíferas para los pilotos, vamos a decir. Vemos mucha lucha, pero no se consolidan adelantamientos. Aquí vemos a Nunes perseguido por Onichi, por el italiano. Paralelo. Bueno, y ahí interior para Onichi. Yo creo que Sergio ha levantado el pie claramente. Ya digo que le da daños de aerodinámica. Y la verdad que el piloto portugués es que está en todas, macho. Está en todas. Bueno, Jorge Hernández, que sigue ahí a la casi captura del bosnio Chicak. Dos decimitas, rascando, 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 2,3. Vamos a ver si Jorge puede regalarnos una lucha bonita en un adelantamiento con el bosnio. Vamos a horquilla, recta de meta, 2,6, 2,7, nada. Estos dos parece que mantienen la distancia, tres décimas ahora. Chicak, aquí tiene mucha ventaja. Llegar aquí con tres décimas es garantía de que llegas primero a la curva. Lo tenéis, efectivamente. Y bueno, pues cuando hayamos transcurridas pues casi 14 minutos, vamos a dar un último repaso a la clase y ya nos centramos en el final de esta manga. Y como decíamos, pues Guillem Llorca, que no ha terminado. Marco Fernández, que tampoco le veo. José María Villegas, P16, P15. Para Oliver García. El italiano Nietzsche, P14. Sergio Nunes, ¿le ha adelantado a Nietzsche? P13. Ah, no, sería Camaño. Camaño. El gallego, P12. Jorge Hernández, que sigue ahí con su persecución. Vamos a quedarnos con ellos a ver si nos dan. Aquí tenemos adelantamiento, vamos, 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 paralelo ahí en curva. Muy bien estos dos pilotos, el bosnio Chicak y Jorge Hernández. Vamos a ver si Jorge, que ahora tiene la... No, la ventaja era para Chicak, tiene el interior. A ver si le puede volver la jugada. Vamos, horquilla de recta de meta. Bueno, y de momento Chicak que consolida, o sea, impide que consolide ese adelantamiento. Décima posición para el bosnio. Bueno, esa sería la P9, la P10, la P9 Alexandro De Luca, su compatriota Mukieto P8. Séptima posición para Diego Troitas. Opa, Rob, que bueno, no, que no se rinde, sigue ahí detrás de Coyote. Tres decimitas, cuatro decimitas. Pues Coyote es P5, también muy cerquita de Peixoto, pero que Peixoto también está muy pegado a Tony Santa Clara. Ojo, aquí también vemos ahí, ¿no? Duelos por equipo, los dos de delante del cacahuete tienen, los dos de atrás del zona de carreras. P2 para Pedro Ramos, bastante distanciado, más de 2 segundos y medio de Tony Santa Clara. Y líder, a casi 3 segundos, o sin el casi, pues ahí tenéis al gran Chermi, que va a cerrar otra vuelta más. Bueno, brutal como siempre la primera manga de Chermi. Y vamos a quedarnos con este grupito, ¿eh? Que aquí se ve mucha salsita entre estos cuatro. Y como decía, ¿no? Cuatro décimas entre Luis y Tony.
otras 5 entre Luis y Raúl y 8 entre Raúl y Rob. Bienvenido Carlos, Elena, bienvenido Rayo Mix, sentaros. Quedan 4 minutos para terminar esta primera manga, pero en cuanto termine esta, comienza la segunda manga, 30 minutos con parrilla invertida para los 10 primeros, y que la verdad que suele ser bastante interesante, ¿no? Bueno, pues vemos que Coyote ya está encima de Peixoto y que, bueno, Tony pues ha aprovechado para poner un poco de distancia con su compi de equipo. Y Rob, que, bueno, ahí le vemos asomar por detrás con el Audi azul, intentando no perder comba de estos tres pilotazos. Nada, nada, nada. La verdad que Luis le está aguantando muy, muy bien el envite a Raúl durante toda la carrera. Vamos a ver por detrás qué hay. Bueno, pues Jorge Hernández, que sigue con su particular duelo con Chicac, no se rinde, y eso es lo que hay que hacer. Por cierto, slowdown para Oniche, para el piloto italiano. Quedan 3 minutillos, 2 vueltas y una más. Ahora sale mucho mejor Hernández. Ojo que va a tener el interior. Ahí tenemos el adelantamiento al bosnio. Muy bien, parece que ahora está cubriendo muy bien la posición. Jorge no la va a pasar como la vuelta anterior, que creo que fue en esta misma zona precisamente donde la adelantó y al final perdió la posición. Y sí, señor, consolida esa P10 Jorge Hernández. Vamos a ver la repetición. Aquí teníamos el momento en el que se ponía en paralelo ambos pilotos. Llegábamos a la curva a izquierdas en la cual tenía el interior Jorge. Adelantaba. Chica intentaba devolver la jugada, pero bueno, consolidaba ahí perfectamente posición Jorge y se hacía con el top 10. Bueno, y Mateo Mukieto, que lo vemos ahí luchando con Troitas. Ojo que detrás tiene también. ¡Ups! Troitas ahí ha tenido una pequeña pérdida de control. Digo que también el que está detrás de Troitas es también el italiano Alessandro Di Luca. Bueno, de momento estos tres, pues luchando por la séptima posición que tiene ahora mismo Mateo Mukieto. Pero bueno, parece que de momento se estabiliza la lucha entre estos tres. Volvemos al grupo de cabeza. Bueno, de cabeza. La lucha por el tercer cajón del podio, más bien, ¿no? Por lo demás parece todo bastante claro. Pues ahí tenemos, medio segundito entre Tony y Luis. Medio segundito para los cacahuetes. Y un poquito más lejos, ahí vemos asomar a los dos azules, azul y blanco y azul y negro, de zona de carreras, Raúl Coyote y Rob Rob. Bueno, Luis Lote, madre mía. Pero es que es tu jefe de filas, es que es el ultramanager. Ahí echándole un par. Y bueno, pues Diego Troitas, que tiene encima de Luca, una décima, dos decimitas. Ojo ahí, que peligra la octava posición de Troitas. Y cuando quedan 37 segundos, pues nos vamos a acompañar a Chermi. Vamos a ver en esta última vuelta cómo transcurre plácidamente para el piloto argentino. 2,8 de ventaja sobre Pedro Ramos. Ahí le vemos asomar con el Audi blanco y rojo. Buenísima carrera, como siempre. Buenísima primera manga del gran Chermi, del piloto argentino, de la escuadra Virtual Racing Girona. Bueno, ya le quedan los últimos metros. Última variante. Y ahí tenemos al gran Chermi consiguiendo la victoria en la primera manga otra vez. Pero no nos aburrimos de verle ganar, la verdad. Ahí bailando, dando las luces. Muy bien, segunda posición para Pedro Ramos, también bailando. Llegan por detrás Tony Santa Clara y Luis Peixoto. Luego Coyote y Rob Rob. Marcelo Mukieto y Diego Troitas. Alessandro De Luca, P9. Jorge Hernández está entrando ahora a la recta de meta. Vemos por detrás asomar a Chica y a Caamaño. Bueno, top 10 para Jorge Hernández. Muy bien, ahí bailando, divirtiéndose, como tiene que ser. Benjamín Chica, un décimo. Caamaño, ahí lo vemos detrás también. P12, Oliver García, ahí va llegando. Decimotercera posición.
Oniche, el italiano, décimo cuarto. Sergio Núñez pasa ahora con el coche destrozado, décimo quinto, décimo sexto. Villegas y Marcos Fernández. Bueno, pues ahí veis con el coche bastante perjudicado, pero bueno, va a llegar, vamos Marcos, vamos a animarle entre todos. Hombre, Fran, bienvenido, buenas noches. Y vemos que Bauer ya ha votado. Y bueno, pues ahí pasa Marcos y cerraría esa decimoséptima posición. Recordad que en decimoctava posición queda Guillem Llorca, que ha tenido un percance en la primera vuelta y no ha podido terminar. Vamos a ver si Guillem tiene más suerte y el resto también en esta segunda manga. Vamos a ver, ¿por quién has votado? Bote 14, por Pedro Ramos. Pues sí, señor, buen voto. Madre mía, qué fan de Macho Núñez. Pues, Oliver, reclama. Yo sé que es un follón, pero es así. Pues Núñez, pues, o Núñez o el que sea, pues aprenderá. Bueno, para votar al piloto del día, ya sabéis, signo de admiración, bote, espacio y el número. Franma, Fran, ¿quién crees que va a ser el piloto del día hoy? Pues si crees que va a ser, por ejemplo, Peixoto, pues espacio, bote. No, signo de admiración, bote, espacio, 10. O si crees que va a ser Chermi, pues con el 4. Bueno, quitamos la encuesta, ahí tenemos el resultado de esta primera manga. Victoria, como vemos, de Chermi, con un tiempo de 1.25.3, que apenas se lee, la verdad. P2 para Pedro Ramos. Y cierra el podio Tony Santa Clara con un trabajadísimo podio. Tenía detrás, la verdad, a gente bastante consistente, ¿no? Como Luis, como Raúl Coyote y como Rob Rob. Bueno, señores, pues esto ha sido la primera manga y mientras tanto, pues nada, volvemos aquí a explicaros la nueva Open. Ahí lo tenéis, la nueva Open Series con los BMW M6 GT3 los viernes a las 11 y me ah, no, a las 10 y media de la noche, hora de España, para los que sois de fuera. Y ahí lo tenéis, monomarca, el M6 de GT3, 40 minutos, setup fixed, consumo por 2 y desgaste por 4. Como siempre, la organización poniéndole picante a la cosa, una reputación mínima de 75 puntos, esto es súper importante, y un límite de incidentes de 40. Como siempre, inscribiros, aquí tenéis en regla de inscripciones, bueno, pues todas las instrucciones y las reglas y las normas, pues si sois nuevos, os registráis y luego vais al Discord de Raceroom Spain y os inscribís. Y nada, aquí todo el mundo es bienvenido, ahí tenéis el calendario. Y nada, empiezan 2 semanas, ¿eh? O sea, tenéis perfecta. Pero tenéis tiempo de, si no tenéis el contenido, pillarlo, aunque es de Starter Pack. Y da tiempo a entrenar. Tenemos el viernes que viene, no mañana, sino el siguiente, un test en Laguna Seca. Y ya la primera carrera sería el viernes 14 en Hockenheim. Y como veis, todos los circuitos, el grande, versión GP. Ya está apuntado, Fran, muy bien. Muy bien, Fran, no nos falla. Fran también es de verdad de los constantes. Nada, pues queda un minutillo. Vuelvo a poner la encuesta. Aunque ya os digo, esta encuesta va a estar activa durante también la segunda manga. Votad a vuestro piloto favorito, o más que favorito, al que penséis que está hoy en un estado de gracia, que está haciendo lo mejor, o que yo qué sé, o que pese a que sufre mucho lo hace muy bien, o pese. O que adelanta mucho, o que hace unos paralelos increíbles. Bueno, quitamos nuestra encuesta. Y vamos a ver, aquí tenemos a Tony. De momento los pilotos muy pocos en pista. Está entrando ahora mismo De Luca. Va a practicar la salida, como estáis viendo. Muy bien, aprovechando ahí, pues, este warm-up, ¿no? Para practicar. Vemos también a Marco Fernández ya con el coche reparado. Qué rápido trabajan los mecánicos, ¿eh? De una manga a otra. Ahí tenemos a Guillem. Vamos a ver si Guillem tiene suerte. Recordad, ¿eh? Que de verdad que, como decía el gran Juan Manuel Fangio, las carreras no se ganan en la primera curva, pero sí, sí que se pierden ahí muchas. Y es verdad. No vas a ganar una carrera en la primera curva, jamás. Y eso, pues todos los pilotos deben tenerlo siempre claro. Bueno, vemos que nuestro amigo Jordi ha votado. Muy bien. Y señores, pues
se acaba este warm up. Un minutito para empezar. Los coches posicionándose en la parrilla de salida. Recordad, parrilla invertida. ¿Vale? Así que vamos a tener a Chermi saliendo en P9. A Ramos, no, en P10, P9 para Ramos y P8 para Tony Santa Clara. Recordad que Tony Santa Clara está haciendo durante todo el campeonato unas segundas mangas increíbles, brutales. Saliendo siempre, pues eso, el 6, el 7, el 8, el 9 y al final ganándolas. Bueno, Ariel, buenas tardes, noches. Noches aquí, tardes en Argentina. Y nada, llegas a tiempo para ver la remontada de Tony. Va a salir por parrilla invertida en P8, pero ya te digo yo que va a ganar. Y bueno, pues nada, luz verde. Ahí tenemos la salida, todos los pilotos abriéndose, aprovechando lo ancho que es esta recta de meta del Ausirring. De momento de Luca, P1. Su compatriota P2, Troitas, ahí lo tenemos tercero. Y Tony Santa Clara, pues ya lo veis. Salida espectacular. P4. No, no, efectivamente. ¡Uy! Camaño. Salida de pista del piloto gallego. Volvemos a clasificación. Bueno, como decíamos, Tony que salía octavo, ya es P4. Ojo que tiene a Rob detrás. Pero vamos. Tony ya ha puesto el party mode. Party mode. Y esto huele ya a lo que huele. Esto huele a que Tony va a adelantar en una vuelta 2 a Diego y se va a encontrar con su némesis en este campeonato, con Mukieto. Luchará con él un par de vueltas y luego a por De Luca. Y nada, aproximadamente cuando quede 10 minutos, pues será líder. Y tal. Y bueno, bueno, Chermi vemos que también de P10 ya es P6. Vamos a ver si Chermi hace. Ups, hay contacto entre Troitas y Mukieto. Circunstancia que ha aprovechado Santa Clara y el gran Tony para hacerse con la tercera posición. Bueno, brutal, como siempre. Qué zorro es Tony, ¿eh? Qué zorro es. Ahí vemos cómo ha cazado en a Río Revuelto. Ha pescado, mejor dicho. Ojo que Mukieto va por Tony. Bueno, chulísima esta vista aérea. Bueno, y Tony que ya está. A 2 decimitas, 3 decimitas de Diego Troitas, del piloto gallego. Bienvenido a JR Murcia. Y como dice Rambete, como dice Rubén, pues sí, Tony siempre en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero hay que estar, hay que estar. No es fácil. Hay que estar y luego saber hacerlo. Y Tony, pues la verdad que, pues eso. Ahí lo tienes, al gran Tony. Ojo aquí, paralelo, ¿no? Interior para Diego. Pero yo creo que lleva más velocidad Tony. Pequeño contacto. Efectivamente, lleva más velocidad Tony. Grandísimo paralelo. Aquí les tenemos. Interior para Tony. Aunque Diego parece que ha frenado un poco más tarde. Pero no, 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 no. Vamos, Tony, 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 Tony. Y efectivamente, Tony consolida esa segunda posición. Bueno, riquísimo el adelantamiento de Diego. Ojo que Diego se la quiere devolver. Contacto con Tony que pierde el control. Ups. Bueno. Que no pase ahí nada. Tony ha caído hasta la P4. Joder, es que tiene encima el santo de cara. Hay pequeño contacto. Vamos a poner la repetición a ver qué ha pasado. Aquí podemos presenciar el adelantamiento a Tony a la entrada del tercer sector. Aquí pensábamos que había consolidado realmente la posición Tony, pero no era así. Ahí frenaba mucho más tarde. Es que ahí parece que Diego como que se lanza y bueno, y al final impacta en el vehículo de Tony. Yo creo que eso sería para que Tony lo reclamara. Y vamos a ver. Bueno, volvemos a la realidad. Vamos a dejar unas repeticiones. Y bueno, y Chermi P3. Bueno. Ya está bien que Chermi haga una segunda manga a la altura de su nivel y a la altura de la primera manga. Y además, yo a Tony lo quiero mucho, pero yo quiero. Si Chermi gana por las dos mangas, pues se va a apretar el campeonato. Y esos 29 puntos que lleva Tony, pues si en vez de 29 se quedan en 19, pues mejor para todos, ¿no? Menos para Tony, claro. Y bueno, pues si Chermi tiene. Si Tony se la ha puesto delante de Chermi, va a tener que sufrir. Va a tener que sufrir bastante. Bienvenido, Víctor.
Parece que haya perdido la referencia. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque se ve que frena tarde. Se ve que entra muy, muy rápido ya, o sea, antes de entrar a la meta. Se ve que va muy lanzado, van todos más frenados y él no. Y yo creo que ese ha sido un fallo de referencia. O que ha intentado apurar para devolver el adelantamiento a Tony y no ha podido ser. Pero sí, sí, sí que pinta eso, como dice Jordi. Bueno, pues por detrás. Bueno, pues aquí tenemos a los dos protagonistas de una lucha en la siguiente, en la manga anterior, que se repite aquí otra vez. Vamos a ver si esta vez Oliver puede alejarse un poquito de Nunes, que parece que está siendo un poco, no agresivo, pero vamos a decir, intensito en todas las luchas que le estamos viendo. Aquí ahora mismo se hace con el interior. Bueno, buenísimo el adelantamiento ahí del portugués. Bueno, parece que ha sido limpio. Y vamos a ver si el canario Oliver García puede volverle. Ojo que le han tocado a Oliver. ¿Quién ha sido? ¿Quién lleva por detrás? Guillén Yorca. Bueno, es que esa curva es súper complicada, miro más a Mukido que lo tiene al lado y pierde vista a Tony. Es posible, como dice Ariel, que sea eso. O sea, despistado o que estirase la frenada. Bueno, más luchas por detrás. Diego Troitas, que ha caído hasta la P16 luchando con Marcos Fernández, pero bueno, no creo que aquí la lucha vaya a durar mucho. Yo creo que Diego Troitas es más rápido que Marcos, aunque bueno, pues Fernández le ha sabido tapar ahí muy bien el hueco. ¿Y cómo está la cosa por aquí? Pues Rob a 3 décimas del líder, del italiano De Luca. Aquí vemos a Rob intentando, bueno, no hacer un paralelo, pero yo creo que simplemente es enseñarle el morro, decir aquí estoy, pero ojo, 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 ojo con Chermi, que ya lo tiene encima a Rob. Y ahí vemos también a Tony. Bueno. Esta carrera promete ser muy, muy interesante. La lucha por la victoria va a estar muy interesante y por el podio. Cuatro pilotitos muy juntos, vale que solo llevamos 6-7 minutos de carrera. De momento, Chermi ya se ha hecho con la segunda posición. Vamos a ver si puede consolidarla. Aquí en la freestyle, como veis, una curva que todo el mundo toma de una forma distinta. Rob pierde la tercera posición, que ya es propiedad de Tony Santa Clara. Vamos a ver si consolida. Vamos a ver ahí, vamos a ver si podemos ver cómo ha sido un poco esa entrada a la freestyle. Y aquí veamos cómo Chermi adelantaba a Rob. Y Rob aquí hace la curva de una forma muy extraña, hace el interior mucho mejor Tony, ahí le veis de blanco y naranja, y se hacía pues con la tercera posición. Bueno, pues volvemos a carrera. Bienvenido Tinker Cattle, o perdón si no lo he pronunciado bien. Y bueno, pues Chermi está ya acosando de nuevo a su siguiente objetivo, en este caso al italiano Alexandre De Luca. Paralelo para los dos. Ojo que Chermi no ha consolidado ese adelantamiento. Se ha acercado. Bueno, Tony. El italiano, la verdad, lo ha aguantado muy bien. Ojo que se ha salido. Ha tocado lo verde de Luca. Eso siempre es pérdida de tiempo cuando no de control. Tinker es más fácil. Pues Tinker, te digo. Si es que a veces los nicks es muy complicado. Y bueno, pues Chermi que está volviendo a la carga. De Luca que está defendiendo muy bien el hueco. Bueno, pero es que fijaos lo que viene detrás, ¿eh? Es que ahí están los pilotos. Hay un grupito aquí en muy poco tiempo. Vamos a ver si quitamos los relativos. Pues eso, en menos de un segundo, cinco pilotos. Joder. Muy rico. Bueno, pues Chermi de nuevo intentando el adelantamiento. Interior ahora para Cherminando, que pues efectivamente al final consigue la primera posición y ahora Tony tiene que apretar. Tiene que apretar, tiene que como mínimo adelantar a De Luca para que a ver si no se le escapa a Chermi. No, Cherminando está muy fuerte aquí, pues sí, es que es lo normal. Estamos viendo en todo el campeonato que hace unas primeras mangas acojonantes. Y la segunda, pues la verdad que está teniendo mala suerte, porque no es porque la segunda manga sea peor. Pero aquí, bueno, pues aquí estáis viendo. Sale P10, 7 vueltas y ya es primero, pero bueno, ojo que De Luca viene muy fuerte, ¿eh? No se le consigue despegar. Y bueno,
Y Tony, pues también ahí detrás, pero es que está detrás Rob, está Mukieto, está Coyote, están todos, Peixoto. Fijaros que están todos en un entorno de segundo, segundo y medio. No, Chermi está brutal. Ariel, Chermi está brutal. Lleva todo el campeonato así. Y la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a ver si entre De Luca y el Ultra Manager y entre Tony pueden un poco poner las cosas difíciles a Chermi. Un poco más de emoción, ¿no? Que aún quedan 20 minutos y queremos ver más luchas. O ya la hemos agotado todas. Bueno, vámonos con Tony y con De Luca, que están aquí un poquito más atrás. Bueno, y ponemos de nuevo la encuesta. Os recuerdo, para votar, ¿quién creéis que va a ser el piloto el mejor piloto de hoy, piloto del día? Escribís signo de admiración, bote, espacio y el número. ¿Qué pensáis que va a ser Luis Artiles? Pues nada, sin admiración, bote, espacio 9. Por ejemplo. Bueno. Bueno, hay pocos inscritos. No, inscritos hay muchos. Tenemos parrilla llena, pero hoy no se han presentado. Tenemos, la parrilla está llena, pero no nos han presentado. La semana pasada hubo 26, 27 y hoy pues se han caído unos cuantos. Espero que no sea porque, bueno, la semana pasada fue un poco conflictiva en cuanto a incidentes. Y esperemos que no sea por eso. Esperemos que sea que porque la gente, pues bueno, pues, no ha podido. Bueno, volvemos con las luchas. Sergio Núñez, aquí lo tenemos en paralelo con Jorge Hernando, luchando por la octava posición. Vamos a ver si Jorge es capaz de aguantar al portugués. Bueno, el portugués, la verdad que muy buscando el contacto, muy a la chapa, muy al besito. Y como decimos, ojo, porque la verdad que Sergio Núñez, las tres primeras rondas, creo que no ha terminado ninguna manga. Casi todas descalificación por acumulación de puntos, o sea que eso hay que tener muchísimo cuidado. Max Cervo, bienvenido. Max Cervin. Bueno, sigue la lucha entre estos dos. Guillem Yorca, pues ahí la tenemos. P10, ¿está entrando en boxes o qué? ¿Qué me dices? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Guillem? ¿Va a cambiar neumáticos o algo? Bueno, esperemos que solo sea. Ahí vemos a Guillén efectivamente entrando. Vale, hay ya pilotos que van a efectuar su parada. Bueno, pues podemos aprovechar estas paradas para repasar la clasificación. P18, Mateo Mukieto. Guillén Yorca, P17. Recordad que cuando ha entrado era P10. Alessandro De Luca también entrando a repostar y a cambiar neumáticos. Camaño, P15. Marco Fernández, decimocuarta posición. José María Villegas, de goma quemada. P13, duodécimo, Diego Troitas, Oliver García del Team Canarias, P11, Oniche, epa, el italiano, top 10 ya para él, Jorge Hernández, noveno, Benjamín Chicac, octavo, Sergio Núñez, que hace nada estaba luchando por la décima posición, ya es séptimo, sexta posición para Pedro Ramos. Sexta posición para Pedro Ramos. ¿Dónde estamos? Que me pierdo. Sexto. Vale, ahora sexto Luis Peixoto. Es que están entrando en boxe y se mueve la clasificación. P5, Rob Coyote. Bueno, tercero, Rob. Segundo, Tony Santa Clara. Y primero, bueno, primero el gran Cherminando, acojonante, que en tres vueltas ya le ha metido 2 segundos y medio. A Tony, bueno, es que es brutal, ¿eh? O sea, esto huele a masacre. De todos modos, faltan por entrar todavía pilotos en box. O sea, que esto todavía tiene que dar muchas vueltas. Bueno, de momento, la vuelta rápida en este momento la tiene Tony Santa Clara con 1.25.7. Y la mejor vuelta promedio, ¿quién la tiene? 1.25.700 sería Cherminando. Y en cuanto a consistencia, pues muy flojito, ¿eh? Todo el mundo, 80 y tanto, 85, 89, ta, ta, ta. El más consistente con un 90.06 sería Tony también.
Pero bueno, aún quedan 20 minutos, bueno, 15 minutos de carrera. Vamos a ver esta segunda parte de esta segunda manga, qué tal transcurre después de las paradas en boxes, muchos pitos por pendientes de entrar. ¿Ha entrado Tony o qué? Botones P4. No sé si es que tiene algún problema o que ha entrado. No ha entrado porque la distancia no es tan grande. O P2. Se está volviendo loco el. ¡Ah! Acaba de entrar Chermi. Acaba de entrar Chermi. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Terminando. Cambiando neumáticos. Entrando más pilotos porque estamos viendo. Y vale. Entonces. Ahí tenemos a Rob también entrando. Y entonces, de momento, justo a mitad de carrera, tenemos líder a Tony Santa Clara, que no ha entrado todavía. Escoltado por su compañero de equipo, por el cacahuete Peixoto, a un segundo y medio. Tercera posición para Benjamín Chicac, ya a más de 6 segundos. Diego Troitas a continuación. Oliver García quinto y José María Villegas sexto. De todos modos, ahora mismo son posiciones pues provisionales. Recordar que aún hay pilotos que no han hecho su parada. Os recuerdo que la parada no es obligatoria, es una parada que en función de la estrategia que cada piloto determine y el desgaste, cómo maneja el desgaste y cómo maneja el consumo. Y bueno, vamos a ver dónde ha caído nuestro amigo Chermi. Ahí le tenemos en novena posición, tras incorporarse a pista una vez que ha repostado y cambiado de neumáticos. Y ahora las luchas están un poco flojitas. Bueno, tenemos a estos dos compis de equipo, a Tony y a Pisotto, a los dos cacahuetes. Media decimita. Pues muy bien por Luis, desde luego, porque está muy, muy, muy cerquita de Tony. Vamos a ver la distancia desde la trasera de Tony. No, bueno, esta es la de Luis, perdón. La de Tony sería esta. Ahí vemos esas 6, 7, 8 décimas que tiene de ventaja Tony. Y como dice Tinker, bueno, pues Tinker, pues sí, efectivamente, lo que tú dices. Eso es algo que todos los que jugamos a Rey Room repetimos constantemente. Hacen falta skins personalizable. Lo que pasa que es parte del negocio de Rey Room, ¿no? ¿Qué es lo que te vende? Coches con skins. Y las skins a 29 céntimos o algo así. Claro, el día que abran la mano, ese negocio se le acaba. Pero ojalá, ojalá. Pues como dice Jordi. ¡Hombre! Tomenaco, bienvenido, ¿qué tal? Como dice Jordi, pues Tony, sí, tendría que entrar, ¿no? Tendría que entrar y Peixoto también. ¿A cuánto tiempo estamos? Vamos a calcular. ¿A cuánto está? Terminando está a 29 segundos, casi 30, ¿no? Por lo que vemos. He cambiado los diferenciales a absolutas en vez de a relativas. 30 segundos. 31. ¿Tony acaba de entrar? ¿Puede ser? Ahí está entrando Tony. Pues vamos a verlo. Vamos a ver si lo que decía Jordi es real. ¿Y ahora quién voto yo? Pues nada. Bueno, eso no. Nos recuerda que tenemos una encuesta en curso, señores. Bueno, una pena que no hayas podido asistir. Pero mira, puedes votar. Tomeno, tú puedes votar a quién crees que va a ser el mejor piloto del día. Ya sabes que signo de admiración, bote, espacio y el número. ¿Que quieres votar a Chermi? Pues signo de admiración, bote, espacio 4. ¿Que quieres votar a Peixoto? Pues signo de admiración, bote, espacio 10, ¿no? Que sería en este caso. Bueno, vamos a volver a carrera. Se incorpora Tony en P8. Vale, bote 4. Muchas gracias, Tony. Ahí, Tony, Tomeno. Y bueno, pues ahí vemos a Chermi, que ya va ascendiendo otra vez de nuevo. P6. Recordar que antes del cambio de neumáticos, de la parada en boxes, era líder. Y aquí, pues Tony, que va a intentar alcanzar como sea a De Luca. Ojo que tiene detrás a Pedro Ramos, que no es moco de pavo. Ojo, ojo, ojo.
Es que realmente en esta versión corta, que creo que son 3 kilómetros y medio, me parece. Efectivamente, o 3.400, circuito muy corto con este tiempo de vuelta de 1.26, 1.25, 1.25, 1.26 más bien. Claro, es que se encuentran todos. Marco Fernández acaba de ser adelantado por Chelmi. Es que Marcos, lo siento, pero tienen nada que hacer. Y Chelmi Ando que va, ya es cuarto y va a por José María Villegas. Ojo ahí, Marcos, ¿cómo se ha tirado? Madre mía, qué locura. Ha levantado un poco el pie. Recupera la cuarta posición Chelmi. Y Tony, que bueno, pues sigue ahí octavo. No, no consigue acercarse a De Luca, al italiano. Vamos a ver. Y Chelmi, que ya tiene a tiro a Villegas. Paralelo para estos dos pilotos. Interior para Chermi. Tercera posición para el piloto argentino. Ahí le tenemos. Bueno, cubre muy bien el interior. Ahora en esta recta ya es toda para él. Esta es ya la que cierra el segundo sector. Y bueno. Pues nada, ahora tiene 14 segundos de diferencia con Benjamín Chicak, que tendrá que entrar ya. No creo que vaya a aguantar los 9 minutos que quedan el piloto bosnio. Bueno, pues ahí vemos que acaba de adelantar Tony a De Luca. Ojo que el italiano no le devuelva la jugada que tiene el interior. Pequeño contacto entre ambos pilotos. Le devuelve la jugada el italiano. Interior ahora para Tony. Vamos a ver cómo tracciona. Bueno, ha salido como una moto. Bueno. Qué brutal de verdad la salida. Vamos a ver la repetición. Qué locura. Aquí veamos. Vamos a ver si vemos aquí la jugada. Aquí veamos cuando la adelantaba Tony, pero se hacía con el interior el piloto italiano. Volvió a adelantar. Contacto entre ambos pilotos. Se dirigían hacia la última horquilla. Y en esta horquilla, fijaros cómo tiene el interior Tony. ¿Cómo sale como una moto? Es que es brutal. Se queda clavado el italiano. Realmente no es que sale como una moto Tony, sino que se queda clavado De Luca. Porque de hecho se le echa encima también Pedro Ramos, ¿no? Que ya es P6, P7 Ramos, P6 es Tony Santa Clara, que ya va por su siguiente objetivo, siguiente parada Caamaño, ahí lo vemos encima, interior para Tony, ojo que tienen delante a Marco Fernández, esperemos que no entorpezca la lucha. Bueno, de momento adelantamiento fácil, 2 por 1 de Tony, riquísimo adelantamiento también. Bueno, muy bien ahí el gran ultra manager. Vamos a ver si vemos la repetición de ese movimiento, de cómo ha adelantado a Camaño y a Marco Fernández prácticamente la misma maniobra. Ahí veíamos cómo buscaba abrirse Tony, buscaba el paralelo, adelantaba a Camaño y a continuación en la curva que cerraba el segundo sector adelantaba a Marcos Fernández. Bueno, pues Tony ya es cuarto, Chermi 3. Pues de momento Tony está minimizando daños, ¿eh? Aún quedan 7 minutos, todavía puede alcanzar desde luego a este ritmo. Chermi caza al P2, caza a Benjamín Chicak. Quedan 7 vueltas, hace nada estaba 16 segundos, ya está 8. ¿Y Peixoto no ha entrado? Peixoto está ahí líder, el tío. Tendrá que entrar pronto. Por cierto, slowdown para Raúl Coyote. ¿A un slowdown o le falla una marcha? Puede ser. Vale, es como dice Tinker. Quizás posiblemente el problema de Luca haya sido un slowdown y ha aprovechado para hacerlo ahí. Aunque yo, hacerlo a la entrada de una recta no me parece muy inteligente. Eso sería para hacer una curva, ¿no? Que va más despacio. Bienvenido, Carlos Elena. Bienvenido. Y gracias a Dotiles por el follow. Y bienvenido al canal. Y bueno, vamos a ver. Quedan 6 minutillos, Raúl Coyote, vamos a enfocarle que está en lucha con Oniche, los dos con la Carlos misma skin Elena, para ponérmelo a mí 71 difícil, no saber FCB. cuál es cuál. Bueno, pues de momento Coyote es el de atrás, dos decimitas. Ahí tenemos a Coyote intentando auparse a la duodécima posición que ocupa el italiano Oniche. Vamos a ver la vista aérea. Bueno, Oniche, la verdad que tapándole muy bien
Los huecos. Vamos, Raúl. Y no, no sale más rápido Raúl. La verdad que está aumentando el diferencial con Oneche. Y por detrás tenemos a Rob, por delante, perdón, a Rob y Pedro Ramos, medio segundito, cuatro décimas. Rob se le está acercando bastante, tres décimas, dos y media. Bueno, se dirigen hacia la recta previa a la curva freestyle, nombrada así en homenaje al gran Modest Games. Interior para Rob. Y bueno, le hace ahí la jugada perfecta, el lacito a Ramos y se hace con esa sexta posición, que vale su peso en oro. Siguiente parada de Luca, un segundo y medio. Ojo que también de Ramos no se va a rendir, claro. Vamos a seguir aquí con estos que parece que traen salsita. Entonces traen su salsita y acompañamientos. Bueno, de momento pues me he precipitado, parece que se mantiene un poco la cosa estable. Coyote que sigue en su lucha con Oniche, con el italiano. Vamos a ver si Coyote de zona de carreras puede levantarle, puede hacerse con la undécima posición que ostenta ahora mismo Oniche. Venga, vamos a poner lo que pida Ariel, los votos para votar. Ahí tenéis la encuesta, Ariel, toda tuya. Pero si vas a votar a Tony, me tienes que hacer un ingreso de 50 dólares o euros, lo que tú prefieras. Vale, es que los 50 euros la tarifa plana de toda la vida de Tony. Hoy nada de cacahuetes. Me parece bien, mira, me parece bien. Aunque te voy a decir una cosa. Viendo la segunda manga que está haciendo Peixoto, oye, Luis, pues igual se merece. Igual se merece que le voten. ¿Vale? Bueno, Ariel, ¿tienes clara ya a quién vas a votar? Quito la encuesta, la quito un momentito, que quedan 3 minutitos y me gustaría acabar en limpio. Si hace falta la vuelvo a poner. Bueno, pues Peixoto, cuando quedan 3 minutos y medio de carrera, ah, ¿quiere votar a Chermi? Pues Chermi es el 4 y Luis es el 10. Bueno, segundo, pues claro, y te extraña, Tomé, no, a mí no me extraña nada, vamos a verlo. Bueno, vamos al lío. Pues efectivamente, vamos a ahí a Chermi, más de 15 segundos de diferencia con Peixoto. Recordar que es que Luis no ha entrado. ¿Podrá aguantar Luis los neumáticos, tío? O sea, esto va a estar muy bien, muy rico, ¿eh? Esto que son 2,49. Esto es a 1,25, pues dos vueltas, tres vueltas. Esta y dos más. Esta y dos más. Bueno, si aguanta Peixoto es para poner una medalla. Si aguanta Luis es para poner una medalla. Bueno. Todo el mundo ha entrado, incluso los pilotos que mejor conservan. Pero bueno, parece que se está aquí jugando las cartas Luis. Está echándose un órdago y como le salga se va a llevar la victoria, ¿eh? Bueno, puede ser increíble. Estrategias diferentes, sí señor. Bueno, ahí eso es lo interesante, lo sé, ¿no? Los equipos. Bueno, señores, 2 minutos. Dos vueltecitas para que demuestre Luis cómo ha cuidado los neumáticos durante esta media hora. Bueno, increíble. Tony, ¿a cuánto está de Chermi? Ah, uf, casi 5 segundos. Pues en el casi. 5 segundos entre Ezequiel Chemirando y Tony Santa Clara, Ultramanager y Chermi. Ups, no lo veo, no lo veo. Bote 10. Muchas gracias por el voto. Ariel, Rob. Luchando con De Luca, ojo que tiene detrás a Pedro Ramos, que no consigue despegarse de él. Esto ya es de Luis, yo creo que sí, si no pasa nada, si no pincha, no revienta. The Million, bienvenido, Mr. The Million. Y cuando queda 1 minuto con 2, vamos a ver. No parece que esté sufriendo Luis, ¿no? No, no, no parece. 8% de ruedas, joder, de ruedas.
8%, pues llega. SALF 122 te sigue. 8%, pues llega. 8%, ya te digo yo que sí. Gracias por el follow, por cierto. Bueno, con Luis, cómo nos está sorprendiendo en esta segunda manga. Gracias, fan F122 por el follow. Y nos vamos a quedar con Luis. Le vamos a poner la cámara subjetiva. ¿Por qué? Porque se la merece. ¿Qué circuito es? Fan, es Lausitzring. En el circuito aparece con la publicidad que es Decra, pero es Lausitzring. Mira, te voy a poner en un momentito la información del evento. Ahí lo tienes abajo. Ahí, bueno, victoria para Luis. Segunda posición para Germinando. Grandísimo, grandísimo resultado de Luis Pisotto. Enhorabuena desde aquí a Luis. Sí, señor. Mil dieces. Segunda posición para Chermi. Tercero, Tony Santa Clara. Cuarto, Alessandro De Luca. Ahí van entrando Rob, que ojo, luchando con De Luca. Espérate que esto de cuarto. Bueno, sí, va a ser cuarto. Total, me sorprende lo de Peixoto, porque antes de la parada de boxeo, Tony Peixoto le estaba comiendo terreno. Como si fuera al contrario. Bueno, esto al final es que si eres capaz de manejar bien los desgastes, pues oye. Bueno. Pues esto es lo que nos ha deparado esta segunda manga. Volvemos con la encuesta. Si no habéis votado, estáis a tiempo. Votar al mejor piloto en vuestra opinión hoy en pista. Ha estado muy bien, muy, 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 muy bien esta segunda manga. De nuevo, las estrategias han sido clave. Cómo Luis ha jugado la carta de cuidar los neumáticos y no entrar a cambiar. Y ha sido decisiva, ¿eh? Ha sido decisiva, desde luego, brutal, brutal, brutal. Y bueno, vamos. ¿Quién ganó la primera? La primera la ganó Chermi, claro. Pero como siempre, con, no sé, 8 segundos, no lo sé. Como siempre. Buenas, Rubén, bienvenido. Bueno, pues nada, vamos a cerrar las votaciones, si os parece, ¿no? Vamos a ver qué ha salido. Y ahí tenéis, empate como piloto del día entre Germinando y Luis Peixoto con 2 votos cada uno. Y realmente es justo porque cada uno ha ganado una carrera, aunque para mí tiene más valor la de Luis por la estrategia. Un voto para Diego Troitas, otro para Pedro Ramos, que también ha hecho una grandísima primera manga, quedó segundo. Y tercero, el Ultra Manager, 17 puntos. Gracias, Rubén. Pues nada, la semana que viene estamos en Watkins Glen y a la siguiente recordad que es Macao. En cuanto a retransmisiones, este domingo retransmitimos los F4 de los mazazos. El domingo por la. No sé si será, me parece que será a las 8 o así. Ya lo avisaré en Twitch. Y es en Watkins Glen con los F4. Y nada, y recordar. Macao es la muerte. Vamos a verlo. Y nada, recordar que como decía. Abrimos inscripciones de la nueva Open Series con los BMW M6 de GT3. El viernes 7 es el test en Laguna Seca. Animaros a hacer el test y si os gusta os inscribís. La primera prueba es el día 14, viernes 14 a las 10 y media en Hockenheim. Pues ahí tenéis el resultado de la segunda carrera. Luis Peixoto, ganador P2 para Germinando y cierra el podio Santa Clara, que no se despega del podio, el muy cabrón. De Luca, cuarto. Rob, quinto. P6 para Ramos. P7, Troitas. Octava posición, Jorge Hernández. Noveno, Coyote. Décimo, Oniche. Décimo, Camaño. 12, Guillén Yorca, que me alegro mucho por Guillén, que es un buen resultado para él. Jorge García, también un buen resultado. P13, Benjamín Chica. 14, Portugués Núñez. 15, 16, Marco Fernández. 17, Villegas. Y cierra la clasificación. La posición, Mateo Muquieto. Muy bien. Oh, por cierto, bienvenido, Tony. La vuelta rápida de Chermi. Ahí lo tiene, sí, señor. Vuelta rápida para Chermi. Y nada, pues, señores, esto es lo que ha dado de hoy esta cuarta ronda de la Fanny Cup. La semana que viene nos vemos en Watkins Glen. A la siguiente en Macao. Y recordaros que este domingo, como digo, retransmisión aquí
de la carrera de los mazazos con los F4 en Watkins Glen, que promete estar muy, muy, muy interesante. Y nada, nos vemos en pista.